Bienvenidos nuevamente a su programa El Rincón de las Orquídeas Susurrantes. Yo soy Cascarrabias y el día de hoy tenemos un programa muy interesante, señor Pelón. No, bueno, es un honor para mí presentar una vez más, porque ya había estado con nosotros en La Chora Radio, ahora en Chora TV, el maestro Cristian Franco. O sea, un placer. Señor. Señorón. Navarrete, o sea, tú ahorita ya estás ruco, pero en tus tiempos, o sea... Tú de alguna manera quizá hubieras convivido con el señor Cristian porque es un alma punk. Sí, de hecho intenté y me dijo, no señor, discúlpeme, no estoy interesado. Váyase a un asilo. Oye, pero se me hace muy bonito ese nombre del proyecto que hiciste. Escocia no es un banco. ¿Por qué? ¿Por qué? Escocia no es un banco es el título de la película que realicé junto con Carlos Matsuo el año pasado. Ajá. Y el título viene de un malentendido. De una conversación ajena, lo anoté y después eso se convirtió en el título de la película. Pero era esta cosa como de que una sordera, ¿no? Como... Pero es la historia como de una especie de grupo, ¿no? Es un falso documental o la algo así. La película es una como docuficción. Ajá. Y todo está girando en una agrupación que se llama Los Nuevos Maevans, que es una banda que yo tenía con mis hermanos. Pero tú listas esa y traes ese grupo. Una banda que tenía en Baja California, en Tecate. Pero la agrupación tiene una cosa extraña, solo hacíamos playback de hardcore. Ajá. Oye, pero ahí tengo una duda. Entonces, playback. Tú haces cine y también hiciste música. ¿Qué dirías que no, es como música, no. Tucho? Ah, no. No, música no, pero sí trabajo con algunas cosas que están periféricamente como ahí... con la música, ¿no? Artista pero, multidisciplinario. Artista multidisciplinario. Pero no lo podemos limitar a la plástica. No, okay. No, pero trabajo desde el dibujo, la pintura, las acciones, performance, y hace 5 años empecé a grabar una película y resultó que terminó en unos festivales y ahí ¿y ahora girando. Activismo musical? Activismo musical. Sí, pues, sería? O sea, pues cuando nos entrevistamos hace, no sé, 5 años, 4, sí. No sé, era presentando una edición del Pancha Fest, del Pancha Fest. Es este festival por que el que son conocidos. ¿Ya no festival? No festival, porque ahora ya tiene un nombre diferente que yo todavía no entiendo estas generaciones que ahora se les llama Showcase, es ¿o qué claro, dijiste? No, ¿qué quiere decir es, Showcase? No es nada nuevo, es como nada más una... como un muestrario, así como de productos, podemos decir, que son, en este caso, los proyectos musicales. Okay. Sí, les voy a pedir ajá. Que se actualicen. Pero sí hay grupos tocando ahí sí, en vivo. Sí, hay pero 6 proyectos. Pero no en festival, señor, en showcase. Perdón, pues, perdón. O sea, pero no es para entender el concepto, digamos, a todo. Porque realmente el público que nos sigue son nuestros papás más para arriba, ¿no? Son señores ya grandes. No, pero nuestro público así, muy cabrón, es de 70 para arriba. O sea, digamos, está bueno. Un showcase es como un festival, pero con final feliz. No, es porque van bandas, pero es como una probadita o cómo es. Exactamente. Ándale, algo así. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. Ah, bueno, pero es que esto que hacías, lo del Pancha Fest, lo hacías en lo que era el cine de variedades antiguamente, que era el... ¿El Arba? El Arba. Muy bueno, yo fui a ese. Aquí comenzamos a hacerlo en el 2013, porque realmente el Doña Pancha, sí. Bueno, lo comenzamos a hacer en Tecate, sí. Y Doña Pancha era un prostíbulo, y la madrota era Doña Pancha, y ella nos prestó... Esto en realidad, en la vida. Eso así surge. Ah. Ella nos presta el prostíbulo para empezar a hacer shows de música. O performance, o acciones efímeras, etcétera, etcétera. ¿Tú tienes ligas con Tecate? Así, soy tecatense. ¿O con Doña Pancha? ¿Con ambos? Con ambos. ¿Es de allá? ¿Sí? O sea, sí, soy del norte. Ah, ya. Tecatense. Primero tecatense. Sí. ¿Hace cuánto te veniste para acá? Tengo 20 años viviendo acá. Okay. Ya la mitad se me hizo... Tapatía. ¿Sí? Claro. Pero qué maravilla eso que te hayan prestado un prostíbulo. Digo, es como si aquí... No, bueno, pues es que había muchas millas de esas de viajero frecuente. Dijeron, una de dos, con las cobras te prestamos el local un día. Va, va, va. Sí. Va. Es como si aquí te prestaran para ir a hacer un show al Club Guadalajara. Era el escenario indicado para poder hacer
o tener libertad creativa, ¿no? Ajá. En realidad ella nos dijo, usted mientras consuman alcohol, claro, esta cosa no cierra hasta que se vaya la gente, 6, 7 de la mañana, y eso nos permitió como poder generar actos, de repente muy extraños, dentro de ese espacio y todos encerrados, ¿no? Digo, porque dentro de Doña Pancha es interesante que la oferta o digamos el cartel no se arma como que con propuestas, digamos, populares, el pop comercial, digamos, sino que hay una curaduría muy peculiar. O sea, sí se podría decir que es un festival underground. Sí, casi sí, bizarro, ¿no? Sí, sí, se raya en lo bizarro o raya en lo... sin algo que no puedes como medio definir. Pero claro, ¿no? ¿Se puede vivir de eso? ¿Realmente el festival tiene ese éxito como para que lo hagas? ¿Cada cuándo pasa esto? Lo hicimos 11 años consecutivos. Ajá. ¿Pero cuánto dura? ¿Una semana? Ha sido cada edición como muy, muy variado. Ajá. Por ejemplo, hubo años que lo hacíamos una versión en Guadalajara, otra en San Diego, California, y otra en Mexicali. El mismo año tres activaciones. Ok. O sea... Luego se lo llevaron a España, ¿no? Y luego hicimos una edición en Madrid en 2019, que era como... Yo tenía la idea de hacerlo nómada, como de que estuviera como ir a otros lugares. Qué chido. El de Madrid nos fue muy bien y fue una verdadera friega. Hacerlo, llevar a los músicos, hospedarlos, contactar con gente de allá. Oye, ¿y cómo le hacen? ¿Consiguen patrocinios o van a... El moque con la taquilla salga todo, ¿no? No, ¿no? Nunca... ¿Hay apoyos o qué? No, nunca ha salido dinero para... Después, o sea, no es un negocio. Lo que se le llama amor al arte, señor. Pero siquiera que medio recuperar un poquito de... Porque llevar artistas, por ejemplo, a Madrid no es... No es en Chile, claro, en otra gorda. ¿Perdón? Casi... ha sido gracias a una red de... A una comunidad de amigas y amigos. De plano de como de artistas, apoyo, de apoyo, ¿no? Por ejemplo, en el 2018, el doctor Lacra hizo unas serigrafías. Ah, nos las rolaron. Ok. Esas serigrafías... ustedes también le metieron mano, ¿sí? Y esas las vendimos, ¿sí?, a un costo como muy, muy económico, podría decirse. Ajá. Y de ahí salió una partecita de dinero, y otras cosas, así como donación de piezas de arte y que las vendemos y sacamos lana. Pero todo ha sido como de esa forma, desde la estructura más como de una galería, más que de un festival. Ajá. Claro. Pues tú estás como también multitasking de muchas cosas, por decir un nombre, porque se me ocurre ahorita, pero es que hasta ahorita que oí la activación, tenemos la activación de estas cosas. Eso se necesita tener un buen patrocinio, es decir, esto, ¿cómo lo puedes año con año? Pues el dinero, ¿dónde sale? ¿Dónde Por ejemplo, surge? En esta edición, que es pequeña, Guillermo Estrada, otro de los socios del Doña Pancha y de los creadores que está en San Diego, él es el que está poniendo el dinero. ¿Y hay, o sea, él dijo, yo pongo la lana. ¿Y hay un regreso de eso? ¿No? O sea, ¿se puede vivir de eso, digamos? No, se podría, tal vez, si se convierte en algo que ya existe. Ajá. Porque tienes que comenzar como tener un gran patrocinador. En algún momento como que tuvimos esa cosa de que... no sé, los cigarros, no sé qué, pero se convierte en lo mismo. Entonces, claro, nos da libertad no tener, estar sujetos a nada, a una marca o a... Tampoco estamos como en contra de, pero es, tampoco es que, no sé, quién, nos da libertad, perdón, no mucha libertad. Y en esta edición que van a hacer, ajá, creo que como en una o dos semanas. El sábado 3 de junio a las 5 p.m. en el Foro Nemor. Sábado 3 de junio, única fecha. Sí, okay. Es una tarde nada más. ¿Qué presentan? ¿Qué, o sea, qué podrías así como recomendar de que vayan porque va a estar no sé quién? O sea, bueno, vienen 5 proyectos de Baja California. Baja California. Melissa Arreola, que es una chica que es artista visual, pero tiene un proyecto que se llama Cuarto Paisaje y, bueno, también toca y hace arte visual. Viene Rubén Tamayo, que es como pionero de la música electrónica del minimal techno acá en México. Viene Devol, que es un guitarrista, es un show de guitarra. Viene Rodo, que es un proyecto de ruidos. Él tiene una agrupación muy popular en los años 2000 que se llamaba Maniquí Láser. Y viene Rancho Shampoo y la Indian Gold Orquesta. Rancho Shampoo, me encantó. Qué buen nombre, cara. Te volaron el nombre. No, sí, está buenísimo. No, córtale, vámonos ya. Es el nuevo programa que vamos a tener, Rancho Shampoo. Tienes un combo ahí de músicos que hacen una cosa ahí media... ¿Tijuanense la mayoría de ellos? O Mexicali, Tijuana y San Diego. Y Tecate. Ajá. Órale. Sí. Y luego yo tengo un proyecto que también lo vamos a presentar ahí junto con otros artistas que se llama Joven Murrieta.
Ah, yo ya había oído hablar de eso. ¿Por qué oído hablar de qué bueno está? Yo ese nombre, no mames. Pues todavía quedan buenos nombres. No, todavía hay buenos nombres. No, está padrísimo. ¿Te acuerdas que decíamos ya no hay que hacer bandas porque ya no hay nombres? Todavía hay nombres. O sea, sacar un nombre famoso nomás y ya. Está buenísimo, no, la neta. ¿Y de qué tipo de onda es el joven Murrieta? Híjole, ahora sí que lo que vamos a hacer es una cosa que no se le esperan. Ah. Sí, muy, muy, muy extraña. ¿Ah, sí? Sí, muy extraña. Es el primer acto, eso va a ser a las 5 de la tarde. Oye, pero a ver, nomás dinos dónde está para los que... Yo ya no vivo en Guadalajara, pero cuando dijiste el foro, ¿dónde está? El foro Nemor, en la calle Francia. Por eso traía el celular para ver la dirección. Pero sí, pero no. Pues no es el de nuestra amiga, foro la acróbata, de Yasmín. Podría ser. Que está sobre Francia, casi cerca de la Glorieta. Sí, sí. Que es un espacio también de acrobacia y eso. De teatro. Es ahí, claro. Ajá, sí. Claro. Es Francia llegando casi a la segunda glorieta. Está la primera, la de la Fuente Grandota. Estamos hablando luego de la chiquita. Moderna, ¿verdad? Sí, señor. Sí, la Fuente Moderna. Atrás del Canal 4, sí, por ya casi así. A Díaz de León. Como esas, a media cuadra. Esas que dicen en la tele. De atrás de nuestra competencia. Ah, ellos quisieran. No, pues está padrísimo. Nosotros somos el Foro Pancha de la televisión. Foro Pancha. Pancha Fest. Está padrísimo esos nombres. Foro, Joven Murrieta, está chingoncísimo. Rancho Shampoo. Rancho Shampoo, me encantó. Pero, ¿cómo? A ver, pero es que, digo, a lo mejor estamos ya nosotros ya de rucos medio clavados en la distinción. Sí, estamos, pero. Entre festival y showcase. Oh, bueno. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, entre. Pues yo puedo sintetizarlo nada más. Es eso, como una síntesis, ¿no? Como cuando hablas un formato más reducido, ¿no? El showcase es para presentar algo. Ajá. Y no tienes que hacer todo el concierto y todo el show y toda la producción. Simplemente estás presentando, en ese caso, un grupo. Entonces, cuando es varios grupos, lo que estás haciendo es darte la chance de hacer algo en un formato más pequeño y presentarlo sin tener que hacer todo el numerito, digamos. Como cuando un DJ tiene su set, o de pronto el live act con otros músicos. El showcase es el faje y el otro ya exacto. Es... Exacto. Es primera base, brother. Y el otro ya es ir al motel. Ya estoy hecho. Esa es buena definición. Ya es chico grande y mamá. No, está padrísimo. No, perdón, córtale. Está padrísimo eso. La verdad es que son como proyectos y ahorita que te vuelvo a escuchar es que digo, hay todo este nuevo movimiento de este tipo de espectáculos que, por eso te digo, ¿por qué no pasan más seguido? ¿Por qué no nos enteramos todos de ir a apoyar este tipo de cosas que no, están...? No, bueno, hay que salir más a la calle. No, porque... pero realmente puede haber cosas muy chafas, pero esto suena súper bien, porque lo de la pancha estaba muy bien, pero no es tan seguido. O sea, pasa muy esporádicamente en esta ciudad. Nosotros... no queremos como cortar el ritmo de hacerlo cada año. La pandemia, por obvias razones, sí, y 2020, 2021 fue como totalmente muerto. No podíamos arriesgar a hacer nada porque está el semáforo rojo, etcétera, etcétera. Entonces decidimos descansar. Pero el año pasado, por ejemplo, trajimos a Lin May para hacer una sesión de dibujos. Entonces, Doña Pancha no solo es así como la música en sí, sino que hemos hecho varias sesiones de dibujo en vivo. Trajimos a Lin May. Y... Nosotros vamos a hacer un festival y vamos a traer a Lin Feinstein. Eso fue el año pasado y lo hicimos en la Galería Gamma. Y preguntó por ti, ¿qué razón me dan de Trino? ¿No venía a dibujar? No quiso. Entonces puede como, es muy elástico, pues, ¿no? No está casado con una forma, ¿no? O sea, eso es lo que para qué nosotros chido. Nos interesa como artistas, que la mayoría de los que lo realizamos somos artistas o gestores o... Pues suena muy bien. Es nuestro juguete y que podemos ahí juntos. ¿Sí? Otra vez, fecha es sábado 3 de junio, 5 p.m. Ya en 15 días. En Foro Nemor y los boletos se pueden comprar en voyalteatro.com. ¿Cuánto bailan? 150 pesos. Es barato. No, está muy bien. Es un precio de risa, en realidad. Súper bien. Sí. Bueno. Ah, pues qué chido. En proyectos como este que hiciste de Escocia no es un banco. ¿Qué sigue para ti en este, como, vas a seguir haciendo en tu cine? Chamba. Sí, en tu chamba tuya personal. ¿Vas a seguir haciendo cosas así o no? La película fue un experimento que tardó 5 años en realizarse, pero el origen es la agrupación que tiene 20 años de vida, o que si se cumplieron 20 años en el 2022. Y la película la acabamos de presentar en Buenos Aires, en el Festival de Cine Independiente, hace 2 semanas. Todavía tiene un pequeño periodo de vida en festivales y probablemente comience a hacer otra película, también con toda la libertad
como hicimos la primera, o sea, pero también estoy con mi trabajo. Todo es parte del mismo universo, o sea, el año pasado tuve una muestra en Museo Cabañas. ¿De? Como de... Yo fui, él, o sea, me dio un tour privado, maestro. Gracias por avisar, ¿eh? No, bueno, es que yo sé que ustedes no es su onda realmente, ¿no? El arte. No entenderían. O sea, había piezas como videoescultura, era todo como una instalación, la sala. Había audio y era así como un ambiente. Ambientes. Pero todo eso mucho está ambientes. Conectado. La película no está desconectada de lo que se vio en el Cabañas, o el Doña Pancha tampoco está desconectado de mi práctica, sino que en realidad son distintos bracitos que me permiten trabajar de manera distinta, ¿no? Ay, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues me parece muy loable que sigan. ¿Y estás instalado ya? ¿Te gustó vivir aquí en Guadalajara o estás entre Ciudad de México, aquí? No, o... me gusta estar acá. Ya eres medio quillo. Ya. Está bien. Está perfecto. Sí, no sé. Yo en cualquier momento se me brinca la cosa y me voy también, puede pasar, ¿no? Ajá. No estoy atado a nada tampoco. Por supuesto, porque digo, con todo esto que haces intermitente, en que vas a Madrid y vas todo eso, dices, híjole, a lo mejor acá podría ser más pegador, porque los tapatíos somos un poco apáticos. Sí, hay un poquito, como algo de traición. Ya, apatíos. Pero menos. ¿Para qué le das cuerda? No, ya va a empezar. Sí, cada vez menos. Bola de tapatíos. Cada vez menos. Me cagan los tres. Ah. No. Es más, vénganse. ¿No extrañas el chamiz, los chamizos? ¿O cómo le llaman allá? ¿O las ruedas esas que... Ah, las bolas. Sí, los pinches bolas esas de picos, ¿no? El calorcito. No, sí extraño mi tierra siempre. Ajá. Y para mí ahora que vienen toda la pandilla allá del norte, pues es un poco como... En realidad lo haces para invitar a agarrar. Oye, pero debe ser tu amigo de Chucuchú, ¿no? Del DJ, que por supuesto que... Sí, lo conozco desde que vivía allá. Ajá, de Tijuana, Mexicali. Y ahora está acá viviendo el desde era Cachacachá, luego ya fue cambiando. Chucuchú, sí, pues no, y aparte pues las pedotas. Sí, no, es que ese máster es... ¿Tijuanense? ¿Es tijuanense o es de Tecate también? No. Creo que nació en Ciudad de México, pero vivió y creció... En Mexicali y en Tijuana. Pero es tijuanense prácticamente. Sí. Tijuana es un gran lugar para pasarla bien. Digo, mucha gente luego dice, ay, es que te vas a vivir allá, pero es la frontera. Pero es un gran lugar cultural donde puedes ver de repente grupos y propuestas súper interesantes de gente mexicanos que nacieron en San Diego, que vienen y tocan y hacen cosas muy interesantes y por eso tienen ahí... Sí, es una dinámica distinta. Ajá. Muy peculiar la ciudad, ¿verdad? Sí. Sí, el flujo ahí de y el intercambio de todo. Y muy diferente a Mexicali. Sí. Que es como más cerradita, más... Es que geográficamente Mexicali está desplazada hacia el sur. Y hacia el centro de la tierra. Ah, y el desierto. Che, calor. El desierto. Sí, sí, sí. Pero eso también le da otra característica. Sí. Sí. Pero sigues, o sea, pero sí logras seguir trabajando en tu rollo. O sea, porque haz de cuenta, ahorita que te veo tan activo gestionando cosas, de pronto da la impresión de que te puedes distraer, ¿no? O sea... Porque tú traes de por sí una labor propia en tu rollo plástico, escultórico, de arte objeto. Pues más que una distracción, yo lo veo como un... O sea, es una manera de seguir creando, pero como si fuera otro formato, ¿no? O sea, no es esta idea del artista que todo el tiempo construye objetos en su estudio, sino que puede generar situaciones o provocar otro tipo de efectos en una comunidad. No es algo tangible así como que tú digas... Pero si lo reúnes todo en una cosa, como si puedes crear un mapa de parte de mis ideas en lo que produzco, pues vas a entender que todo está conectado, es lo que me refiero. Es ya, difícil. Pero, ya, ¿no? Pero ya. ¿No te pesa la parte de gestión, la parte de tratar con la gente o te es fácil? Porque es muy clara, cuando alguien es medio tímido o algo, eso le puede causar como más desgaste, digamos, personal, que a la hora de ponerte ya en tu chamba creativa te puede frenar o te tardas en regresar a ese mood creativo. Y hay gente que le es muy natural cambiarse de sombrero, digamos. Pues siento que cambio de chip, o sea, como que me mentalizo. No hay bronca. ¿No? O sea, no. Ahora tampoco le puedo dedicar como todo el año al festival o al Doña Pancha. Es obviamente como un periodo corto y siempre hay una red de apoyo, o sea, de amigas y amigos que hacen que esto también pueda suceder. No es que vayas yo solo y todos creativamente participan y esto es como una cosa que se construye
con muchas mentes, pues, yeah, ¿no? Sí. Digo, qué lástima que esto fue, eso está haciendo ya después de tu expo en el Cabañas, que estuvo muy interesante. O sea, me hubiera encantado que hubiera servido esto para llamar a la gente a visitar esa expo, cabrón. Te dijimos, pelón, llámale, háblale. Sí, sí, está muy ocupado. Y yo decía, no. Hubiera estado padre ir con las cámaras de La Chora a esa exposición y tener esa oportunidad, porque realmente el hablarlo es como una película de horror. Nomás estamos hablando así de bulto, pero hay que tener imágenes de todo eso. Sí. Estaría buenísimo. Sí, a mí me hubiera encantado que hubieran. ¿Hay algo en puerta? Ahora preparando una expo en una galería en Ciudad de México. Por ejemplo, ahorita que decimos multidisciplinario, ¿qué va a haber en esa expo? ¿Va a haber...? Estoy trabajando, es un proyecto. A ver. Pero todavía no tengo definido muy bien qué es lo que voy a presentar, pero estoy trabajando con un... Ya lo metiste en problemas. No, estoy trabajando con una persona en situación de calle. Ajá, que dice, vagabundo. Un vagabundo, pero este tipo tiene... Un monero. Tiene 70 y tantos años y es un gran dibujante. Entonces yo lo en la pandemia se generó una amistad, me acerqué a él porque lo vi dibujar y dije, estos no son dibujos como X dibujos, no dibuja solo como aspectos arquitectónicos de las fachadas de las casas, obviamente no tiene casa y solo dibuja como casas, pero hace unas versiones de las fachadas como muy extrañas, o sea, entonces yo le empecé a comprar dibujos, me hice como su coleccionista. Ah, órale, qué chido. Y estoy en un proceso de trabajar con él. Todavía no está resuelto, por eso se me hace difícil poderlo explicar. Digo, pero de entrada suena interesante, Pero, por ejemplo, mi práctica artística se puede expandir como a eso, pues, ¿sí me entiendes? Ya, ya. En este caso, a lo mejor, voy a ser un productor. No sé cómo, no está resuelto, o sea, pero estoy en eso y tengo una exposición en octubre en Madrid. En una galería y yo creo que me... Digo, de las constantes que he visto en tu obra es esta cosa muy relacionada al rock y a los discos y a las portadas y a los flyers de los conciertos. O sea, como que tienes mucha relación con esa cultura, ¿no? Sí, utilizo mucho el soporte como del volante, del flyer, en algunas ocasiones la prenda, como la... Viene siendo la camiseta. ¿La ticha impresa? Ah, sí. Órale. Un tiempo hacía mucha serigrafía, entonces me quedó como también esa fijación por todos los impresos. Sí. Y la camiseta como un soporte, ¿no? Y sí, son medios que aparecen frecuentemente en mi producción. Padrísimo. Se nos está acabando el tiempo, pero para volver a invitar a la gente, a los choreros que están viendo el programa, que vayan precisamente ahí a este espectáculo. Al Pancha Fest. Caricaturistas que están en situación de calle como Gis pueden ir. Así es. O nuevos jóvenes que son mayores de 70 que están todavía pensando que pueden ir a un concierto de rock. ¡Claro! Oye, Cristian, muchas gracias por estar aquí en La Chora TV, como siempre. Y obviamente queremos imágenes y ojalá podamos ir con cámaras y ver un poco todo este showcase que tenemos la oportunidad de ver alguna cosa que sea diferente, porque realmente estamos muy, muy fuera. Sí. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir y invítanos a Mexicali. Yo encantado voy. Llévanos, Tecatense. Paseanos. Perdón, a Tecate, yo es Mexicali, me quedé con eso. Llévanos. Compañeros aquí en el staff, allá todos. Estaría buenísimo. Ya saben, nos vamos todo el staff a Tecate y allá chupamos cerveza, pero sol. No, no es cierto. Bueno, nos vemos. Gracias.